Resulta que lo hace peor. Está fuera por segundo torneo consecutivo de la liguilla. Otra vez eliminado el Santos Laguna. 0-2. Y no son tres gracias al Querétaro. Porque si el Querétaro hace un año no hubiera terminado como último de la tabla porcentual, entonces ya hubieran sido tres torneos consecutivos en los que Santos Laguna nomás no hubiera podido calificar. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones del Hotel Calvete, aquí en el centro de la ciudad de Torreón, en donde se desayuna muy rico. Los invitamos para que vengan y disfruten de los platillos que aquí se realizan. Bueno, en el entorno de lo que está ocurriendo o ha ocurrido ya con el Santos Laguna, se ha concretado su eliminación, está fuera del torneo, no va a poder acceder ni siquiera al play-in. Es que estamos haciendo la pregunta del día de hoy. ¿El Santos tiene remedio? ¿Sí o no? No le demos vueltas. Esa es la pregunta. ¿El Santos tiene remedio? ¿Sí o no? Nos interesa mucho saber su opinión. Juan Gómez Junco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buena tarde, compañeros. Y bella y preciosa comarca lagunera, donde quiera que ustedes se encuentren y nos admitan en su lugar. La pregunta está incómoda, está clara. Si alguien contesta que sí, pues tendrá que buscarle muchas hipótesis. Mi inclinación es que mientras de fondo no cambie de postura, como por ejemplo el comunicado de estos días, que ahorita lo quiero leer y empezar a disectar un poquito más, donde el Club Santos, y ahí lo dejo nada más en Club Santos, cada vez intenta más autoengañarse, a partir de ahí no tiene remedio. ¿Cómo estás, Oscar Aguirre? Hola, muy bien. No me lo van a creer, van a decir, ¿este güey de qué está hablando o de qué va a hablar? Yo defino el momento de Santos como maravilloso. Déjense nada más. Si estás loco. Y más por lo que acabas de decir, trae un recorrido de hace 2 años por lo que dijiste, que lo condujo a este momento. ¿Y por qué digo maravilloso? Porque es un momento de realidad. Es un momento de realidad. Es un momento sin especulaciones, sin esperanzas, sin anhelos, que ya me di cuenta que es muy difícil deshacerse de ellos, de la afición y la prensa y todo lo que tú digas, porque lo que acaba de pasar y que tiene a Santos en este momento, que yo lo considero maravilloso, porque te ha quitado de distraerse con cosas que nomás estaban fincadas en la mentalidad de quien las pronunciaba. Y a mí me entusiasma mucho porque veo una destrucción y veo que se cometieron muchísimas equivocaciones profundas y de contexto. Yo no recuerdo últimamente haber visto a Santos tan mal. Yo diría que hasta existe, nada más no sé en la memoria de quién, como lo veo ahorita. Se cometieron infinidad de errores. Algunos yo no puedo caer en decir que a propósito, pero pareciera que sí. El plantel de jugadores se hicieron las cosas totalmente sin reflexión. La directiva intentó purificar la afición y se equivocó. Los jugadores pensaron que su esfera de cristal en la que vivían nunca se iba a romper y que eran intocables y se equivocaron. La afición pensó que siempre iba a estar intensamente vinculada sentimentalmente al equipo y también se equivocó. Entonces, no puede haber más destrucción en la institución, pero tiene tiempo, que es maravilloso esto, tiene tiempo. Sucedió, incluso qué bueno que sucedió ahorita, porque va a tener más tiempo para reconstruirse.
A ver, Juan Oscar. Me acaba de llamar la atención dos palabras de Oscar. Destrucción. Y la otra es reconstrucción. ¿Se pueden las dos cosas? No, la una es consecuencia de la otra. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, origina la una, origina la otra. Pero puede haber una reconstrucción con esta destrucción y mala toma de decisiones que habla Oscar. Por eso dije que el daño era profundo y contextual. A ver, Juan. Sí puede haber. El asunto es, voy a hablar de los jugadores, que son los que actúan. No Ambriz. Ese es otro error que cometieron muchos. Ah, ya llegó Ambriz, ya ganamos 3 partidos y ya ven cómo sí era lo que hacía falta. Era el indicado, ya hasta así lo definían. Así es. Que también son paradigmas falsos en los cuales mucho se cae. La reconstrucción del Santos está ligada, en mi opinión, según nos han informado, a que adquirió vía compra muchos jugadores extranjeros. ¿Y ahora cómo le hago para deshacerme de ellos? Compró 4 y 3 son malísimos. Hasta parece que los compró en Mercado Libre. Y libre significa... perdón. A ver, puesto. No, trae el cuchillo ensangrentado, cañón. Hoy o el día de hoy hay que traer el cuchillo ensangrentado, que lo pudimos haber hecho en la fecha 3. Es que yo soy consecuencia de la purificación de la afición y tengo que estar dolido. No, es que a ver, espérame. Sí, claro. Tú fuiste, has sido un defensor de no crear expectativas más altas de lo debido, de no crear exigencias. Exacto. ¿Cuántas más parlamentadas te aventaste aquí de ese tema? Obligaciones. No había obligaciones. Y ahorita estás, pero... Es por no haber creado una exigencia, no obligaciones. O sea, pero, al jugador hay que exigirle y obligarlo. Por más joven que sea. Pero nadie le exige a estos jugadores. No, parece ser que el club sí. Parece ser que el club sí. ¿Tú crees que de veras alguien se para delante de Fagundes y le dice, oye, Franco? No. No me friegues, o sea, no has hecho nada desde que llegaste al Santos. Sí, pero ahora voy a ser franco yo en base al día de hoy. Sí, ¿para qué me trajiste? A ver, ¿quién te dijo que era bueno? ¿Cómo se pueden traer tantos jugadores tan malos en 3 años? Por un fenómeno que se llama representantes de jugadores. Sí. Oye, pero es que quita a Brunete y quita a Leo Suárez. Y los extranjeros que han traído al Santos, malos, cada vez es más malo el que viene. Y casi, con Brunetta se acabó la lotería sin comprar billete. Lo trajeron lesionado, lo trajeron de segunda, lo trajeron con todas las características para fracasar como habían fracasado con todos. Regresemos. O yo quiero retomar el comunicado del Santos, que antes de empezar el programa, la productora me satanizó diciendo que ya es antiguo, ese ya es viejo. O sea, ¿como a ti también ya sentiste el rigor de la producción? Sí. Ok. ¿Como esto que va a leer Juan? ¿Esto? Micro. Es componente de lo que acabo de decir, de la destrucción profunda. Aquí está un ejemplo lo que va a leer Juan. El primer párrafo se lo dedica al asunto con Disney, que lo voy a leer por respeto al comunicado, pero no quisiera adentrarme en ello, porque eso no lleva a la cancha. Dice, comunicado Santos Laguna, tiene el agrado de informar que se han resuelto todas las disputas con Walt Disney Company. A mí me gustaría que dijera, hemos resuelto toda la problemática deportiva que traemos acá adentro. Con Disney. No, acá adentro. No, y también faltó que le pusieran ahí. Y solucionamos todas los problemas que teníamos sin necesidad de ser claros con ustedes. Pero aquí viene la arrogancia. Otro cuchillo en Santos nos satisface haber aceptado finalizar esta controversia para... André, ya llegaron los ángeles. Te dije. Para poder continuar concentrados, quiere decir que estaban desconcentrados. Un poco muy preocupados los jugadores por lo de Disney. Para continuar concentrados en lo que mejor hacemos. Debe decir, en lo que mejor hacíamos.
transformar nuestra comunidad y contribuir a mejorar la sociedad. Ay, Dios mío, la sociedad ganando desde dentro y fuera de la cancha. A ver, Santos, en este torneo le ganaste al Atlas, le ganaste a las Chivas, le ganaste a Monterrey, le ganaste a Tigres, le ganaste a Pumas, le ganaste a Toluca, le ganaste a la América, le ganaste a Cobras, o, bueno, a Bravos, le ganaste a Tijuana. Aquí está el mal del Santos, su propia falsedad. Entonces, la reconstrucción, que no quiero perderme, mientras no haya un cambio de conciencia humilde, que no me veo por ningún lado, ni en Iberia, ni en Atlántico, ni en Jalisco, ni en Coahuila, un cambio humilde, esto no va a tener compostura. Con estas palabras de que prometemos regresar con más esfuerzo, ya ni ellos se la creen. Y esto es un insulto a la afición. Ahora voy a citar palabras que previamente desde las 11 de la mañana nos dijo Oscar con respecto a este término. Lo que van a oír a continuación son palabras de Oscar que las escribió Juan porque a Oscar se le olvida. Sí. Ya todos se nos pueden olvidar, pero tú las complementas, Oscar. A ver. En base a este último párrafo, dijiste Santos ha tenido, perdón, Orlegui ha tenido a Santos en el abandono. Ahí me quedo con el abandono primero. Sí. Al menos es una sensación que tienes. Porque hay ocasiones en las que uno no está tan cavernario Galindo, que te das cuenta cuando las cosas no se dan. Pero aquí te das cuenta porque ves el contexto y te invade ese sentimiento de abandono. Y te aseguro que el equipo, y no los jugadores, porque son terriblemente culpables, no el equipo, pero el Santos como ente patrimonial se siente en este momento terriblemente abandonado por todos los que componen esto. Afición, no van al estadio, van unos cuantos. Jugadores irresponsables. Directiva, con decisiones hasta cierto punto humillantes, ¿por qué no lo voy a decir? Sí, humillantes. Prensa, incapaz de hacer análisis profundos y verticales, honestos. A ver, pero ¿qué esto no estaba dictado desde antes de empezar el torneo, cuando ustedes se reunieron, sí, claro, con Alejandro Iraragorri, Juan? O sea, esta postura arrogante, cerrada, falta de... Es que hemos seguido siendo ingenuos y tenemos la necesidad como prensa, pero te incluyo, no te hagas un lado. No te hagas güey. Y no te hagas güey, te incluyo porque traes un micrófono y nos ven y nos escuchan. Ya estuvo bueno de ser ingenuos ante Orlegui, ya. Pero es que te da la impresión de que Orlegui no tiene ganas de ser receptivo a nada. No, y humilde menos. Dime de dónde va a agarrar humildad la cúpula. Dime de dónde, por piedad. Creo que lo único que reconocieron en aquella reunión fue, sí, los resultados pésimos. Creo que fue obvio, no podían salir, sí, a decir, claro, que habían estado a todo dar, ¿verdad? Sí. Y ahorita van a tener que ser peor. Pero creo que si hoy hacemos un análisis de por qué el equipo cayó donde cayó, son los mismos análisis de hace 6 meses y es el mismo análisis de hace un año. Por eso le salieron mejor. Pero yo no veo no veo a Orlegui receptivo para nada. Para nada. O sea, yo los veo ensimismados. No, 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 esto va a ser así como yo digo que va a ser porque me va a salir y porque me va a resultar. Juan hace un llamado a una palabra maravillosa que es humildad. Cuando no existe la humildad, la contraparte es la soberbia. Y la soberbia no conoce esos caminos que tú estás diciendo. Digo, yo estoy de acuerdo con lo que acá... Lee, por favor, las palabras que dijo Oscar. Frustración es la siguiente. Es lo que ha generado el Santos. Frustración. Frustración, y hablo, ahí hablo, para defender mi concepto, hablo como aficionado. De veras, espérame. No puedo ir al estadio porque está caro. No puedo ir porque no tengo identidad tecnológica, de esa que piden que no sé ni cómo pronunciarla. Me siento frustrado porque mi equipo, que aún queda en el fondo de mi corazón, está sufriendo y está mal. Dime si eso no es frustración. No, de acuerdo. Ahora,
Voy a regresar a lo que leyó Juan hace un momento. Orlegui está diciendo que por la demanda de Disney es que se distrajeron y han provocado frustración. Si yo leo el comunicado que tú pusiste, me lo voy a volver a poner. Espera, aquí lo capturé, porque quiero leer esa parte del comunicado donde dice: para poder continuar concentrados, es decir, la palabra concentrados quiere decir no estábamos. ¿De acuerdo? Pero los de pantalón largo, los jugadores ni saben de qué se trata. Pero la frustración que hoy está viviendo el aficionado, lo está reconociendo Orlegui en el comunicado, es consecuencia de que no estaban concentrados en el armado de un equipo de fútbol. Muy bien. Síguele, ¿y luego? Y luego dice, transformar nuestras comunidades, la frustración. Ahorita les dije cuando lo leyeron que el último párrafo parece un párrafo ad hoc con los momentos políticos del país. De veras, habla de que mejoras en qué. ¿De veras en qué? Dime algo, por piedad. Luego dice, transformar nuestras comunidades. ¿Hoy? Transformar. Contribuir a mejorar la sociedad ganando dentro y fuera de la cancha. Dile a un directivo que venga conmigo y lo llevo a 20 comunidades de la comarca lagunera para que me pruebe la mejora y la preocupación que tienen por ellas. Otra vez, Oscar. No. Sí. Ahora te jorobas. Otra vez. No, yo digo, que un directivo me busque y le voy a decir, aquí escribiste esto en el comunicado. Ven para llevar a que haces una puntualización a la mejora de las comunidades. Ven, te vamos para llevarte a 20 en todo el municipio para que me digas dónde está la mejora. Le quitaron a esta gente hasta el sentimiento. Y eso casi lo veo como crimen de lesa humanidad, sí, cabrón. Yo lo que me parece es que no puedo decir cuál sociedad, cuando por ejemplo en el partido frente al América, la mayoría de los que estaban metidos en el estadio eran del América. Y ya vamos a medir ahora sí la real realidad de cuántos son aficionados de hueso verde a pesar de la adversidad en los partidos contra el Pachuca y el San Luis. Porque ahora sí el Santos ya no se juega nada en este torneo. Ya los últimos dos partidos en casa son... Iba a estar abandonado. Ahí quiero ver la sociedad, ahí quiero ver la transformación de la sociedad en un inmueble, en dos partidos donde no hay nada que jugarse. Por eso digo yo, en mi entrada dije, tiene más tiempo, agregué ese tiempo, que aquí ya no se juega nada, para tratar de arreglar esto. Mira, el comunicado para mí ya ipso facto es contradictorio con las palabras del dueño hace 6 meses cuando le preguntaron del tema de la demanda, que él dijo, eso no interfiere en nuestro diario trabajar. Palabras más, palabras menos, lo dijo hace 6 meses. Y hoy lo meten como medularmente. Como para volvernos a concentrar. Un ente de distracción. Otro concepto que utilizó Oscar es... Orlegui ha limitado los espacios de alegría. Cuando habla de mejora y de preocupación, lo decía yo, lo que ha hecho Orlegui últimamente es limitar los espacios de alegría y de identidad que vive la afición lagunera. Te pregunto, ¿desde cuándo es ausencia? Parece que medio salvaguardamos ese drama. Pero ya esto, y si buscas, si volteas y ves, quieres encontrar un culpable directo, es Orlegui, de veras. Lo que ha hecho es que él no entendió porque no es de aquí. Pero uno de los momentos más felices que puede vivir cualquier lagunero en esta tierra, por encima te diré que casi de todo, es la coronación de Santos en el fútbol, y manifestaciones las hemos tenido para fortalecer lo que estoy diciendo. No hay nada en históricamente desde que yo estoy aquí en La Laguna que haya levantado a la ciudad, a la comarca, como cuando la celebración del campeonato. Nada provoca eso. Hasta eso nos quitaron ya. No, pues es que ya no puedes ni competir por el título. Sí. Ya no entras ni siquiera al repechaje. Ah, bueno, al play-in, imagínate.
¿Qué dice la gente? A ver. ¿Anda en sintonía con nosotros o no? Luis Fernando Rincón Gallardo, mucho, pero mucho trabajo, mucho tiempo, mucha paciencia, pero sobre todo muchos blanquillos es lo que le hace falta a este equipo. Manda saludos desde Durango, capital. Exacto. Dice Patricio Rosales, lamentablemente el equipo no juega nada. Luis Orona, con esta directiva no tiene remedio el club. Saludos a la mesa y felicidades por su programa. Adrián Hernández, la verdad estoy muy feliz de que hayan sido eliminados. Para ver qué dirán ahora esos que decían y celebraban que un empate con América era un logro. Ese es mi patrimonio emocional, dice Adrián Hernández. Jesús Belmonte Macías, lamentablemente el presidente ha preferido el billete que seguir construyendo grandeza en el SAM. Ramón Cigalán, me duele reconocerlo, pero el señor Gómez Junco dijo, en aquella frase de mucho me temo que nunca más vamos a volver a ser, él le puso aquí el Dream Team que un día fuimos. Punto y aparte, le pone gracias, señor Irarragorri. Raúl GMZ, reestructuración en todos los niveles de la institución y buenos días para los tres. Pablo Jack Napier, en mi humilde opinión, desde que llegó Dante, todo se volvió malo. Ustedes dirán, es un títere de Alejandro, pero ya se cambiaron jugadores, directores técnicos, preparadores físicos y todo sigue igual. La afición no nos merecemos esto. Yo soy regio de nacimiento, pero siempre me gustó Santos y no puede ser que este equipo se haya metido en la mediocridad. Y por último, maldita propiedad. Saludos a ustedes, dice Pablo Jack Napier. Iscabaleta, ay, se movió aquí el... A ver, déjame ver si recupero el mensaje de Iscabaleta Ascasio Edgar. Ese comunicado no tiene nada que ver con lo deportivo. No confundir ni mezclar. No, mi amigo, no te confundas. ¿Te lo leemos otra vez? Déjase, lo pongo en la pantalla, va de nuevo. El asunto de Disney los distrajo. Dice, y luego dice, aquí lo tengo a la mano, a ver, la segunda parte... En Santos nos satisface haber aceptado finalizar esta controversia. Sigue. Ya no se llama demanda, ahora es controversia. Para poder continuar concentrados en lo que mejor hacemos, transformar nuestras comunidades y contribuir a mejorar la sociedad ganando dentro y fuera de la cancha. ¿Eso es para ti cierto, mi estimado? ¿Santos ha ganado dentro de la cancha? ¿No tiene que ver nada el comunicado con el fútbol? Ahí ellos lo meten. Le ganó ayer al Necaxa. Le ganó a Juárez. Por favor, mi amigo, no te engañes. No seas torpe en el engaño de un cúmulo de frases bonitas. Por favor. Aparte, mira. El problema también es de ustedes, aficionados, ¿eh? Sí. Sí, lo tengo que decir. Dejen de ir al estadio, pero ya. Un buen año, a ver qué pasa. Pues ya lo han dicho, ¿no? Bueno, digo, no es lo que estamos haciendo ahorita, sino el comunicado es un compendio de errores de los últimos 4 años. Eso de dejen de ir al estadio ya lo han hecho. Bueno, digo, hemos tenido entradas de 7,000 personas. Las mejores entradas de los últimos tiempos han sido por los aficionados de Chivas, los del América, los de los Pumas, los del Cruz Azul. El asunto es este último mensaje. ¿Tienes el nombre ahí otra vez? A ver, espérame. Es que Iscabaleta Ascasio Edgar. Edgar Iscabaleta Ascasio. El asunto es que en el comunicado mezcla 3 temas. Y tú te olvidas de los 3 temas. No, diséctalos. Poquito está pidiendo disculpas, pero por poquito. Oye, yo considero que es medianamente pensado esta situación. Son varios factores lo que... a esta situación de Santos. Sí, fueron falsos varios. Factores. Entonces, yo aquí interpreto como que no tiene que nada que ver la directiva, claro que tiene que ver. Como que no tiene nada que ver los jugadores, claro que tienen que ver. Como que no tiene nada que ver la afición, claro que tiene que ver. Como que la prensa se quiere lavar las manos, claro que no. Son varios elementos los que cooperaron efusivamente para hacer este drama. Mira, todos tenemos un grado de responsabilidad. Exacto. Y lo que dice Juan tiene toda la razón, hasta los aficionados. Eso digo yo ahorita. Ahora, la postura de cada uno de nosotros
prensa, directiva, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados, ha sido cada quien jala la cuerda para su lado. Sí. Y cada quien declara culpable al otro. Ándale. Al otro. Yo no tengo la culpa, el otro es el que tiene la culpa. Así no, señores. Sí, a eso iba a llegar. Bella Palmer, bla, 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 bla. Ya basta, Orlegui, solo quiere dinero. No tendremos logros deportivos mientras esté el dueño. Y agrega, los verdaderos aficionados tenemos que lidiar con idiotas que nos llamen villamelones por señalar al mercenario como el verdadero cáncer de este equipo. Comentario de Bella Palmer. A ver, déjenme leo de acá. Es que un día, ¿qué dijo el presidente? Que eran aficionados reales los que tenían... abono. Ándale, eso. Desde la multipropiedad, dice Gerardo Ayala, hizo y deshizo todo el Santos, dice Gerardo Ayala. El ingeniero Gera de la T. Mil veces la afición preferiría tener un estadio pequeño como el antiguo Corona, pero con un equipo de calidad, como se tuvieron en ese tiempo, a tener un bonito estadio nuevo, pero con un equipo mediocre. Dice si Nueva Rojas, Orlegui hubiera existido sin la afición lagunera, lo hace a manera de pregunta. Orlegui hubiera existido sin la afición lagunera. Claro que no. Y sobre todo, sin los patrocinadores laguneros. Además. No, pues las respuestas son no, en todo. Eso debería haber generado un compromiso en la institución cupular. Eso que acabas de leer. Porque a lo mejor se puede dar todos los méritos, dos o tres personas, pero aquí hubo aportación de la laguna. Sí, sí, sí. Omar Castillo, quiero su opinión. Voy a leerla como la escribió, pero creo que está mal redactada la pregunta. ¿Ustedes no creen, más bien debió haber puesto, ustedes creen que no debió de haber debutado el hijo de Lorito anoche? Tómalo como una pizcachita del Club Santos hacia su filosofía de vida. Y yo lo voy a interpretar de otra manera. Los entrenadores hacen eso de alguna manera para rescatar algo o para justificar algo. Yo digo que qué cruel. O sea, debutar un chavo en esas condiciones. Qué cruel porque están desprotegidos. O sea, lo estás debutando para ver qué sale. No lo estás debutando por algo programado. Lo estás debutando a ver qué. ¿Qué te da? ¿Qué te puede hacer? Y aparte, yo soy aficionado. A mí me gusta mucho recargarme ahí. ¿Se hizo por qué? Porque Lorito creo que está en algo hace ahí en la institución, jugó en primera, el hijo, ya sabes, es igual que los artistas, hombre, todos los hijos de todo artista están triunfando y son buenos, y nomás ellos cantan, pero los demás no cantan, así los futbolistas. Si tu papá fue futbolista en una institución y sigue ahí, el camino es más cómodo para que llegues, Dios mío de mi vida. Pero a ver, ¿por qué debutó este chavo? Es delantero, ¿no? ¿Por qué debutó este? Tahil, creo que se pronuncia. ¿Por qué debutó? Por lo que acabo de decir. Por el positivo de Harold Preciado, por lo inoperante de Dubán Vergara y por lo inexistente de Franco Fagundes. Sí, claro. Claro que influyó. Y por eso aparecieron Esteban Carrillo y él anoche. Sí, sí, sí. Sí, sí, otra vez volvemos. Contratas mal a los futbolistas. ¿Qué querías? A mí se me hace cruel, muy cruel, pero cada quien su idea. Héctor Coronado y Raragorri, ya llegaste al límite, o te deshaces del Atlas o del Gijón, o nos va a cargar la tiznada, dice Héctor Coronado. O te deshaces de Santos. ¿También? Sí. Pues cualquiera. Sí. Pero no da la impresión de que eso va a suceder, Juan. Ah, no. Ahora no, con la decisión que tomaron de Pepe Riestra de que se va a manejar todo el tema fútbol de Orlegui, es una confirmación de que mancos, que la multipropiedad va a desaparecer en el fútbol mexicano, ¿no? José Eduardo Reyes, a ver qué opina. La reconstrucción sería así: talento y capacidades. Entre paréntesis, material de la obra. Sí. Jugadores, entre paréntesis, albañiles. El maestro, con I, entre paréntesis, director técnico. Arquitectos, diagonal ingenieros, entre paréntesis, directiva. La casa es Club Santos y los habitantes la afición. La casa se va a caer si está mal diseñada por gente
sin capacidad y construida con material de muy baja calidad. Esa analogía sospecho que es de un ingeniero civil. Si es así, estoy de acuerdo, de veras, que aparte que bien. Está bien hecho. Raúl Luna Martínez, todo el desastre del Santos empezó cuando Orlegui compró al Atlas. Porque imaginen el presupuesto de tres equipos originado en uno solo, que en ese momento era Santos. José Eduardo Reyes, que nos mandó la comparación de la obra de reconstrucción con el club, dice, ay, disculpen mi comentario fumado, pero sigo algo eclipsado por el evento del lunes. Mando Saga G, es una vergüenza que Sordo entró a jugar y estaba caminando en la cancha. Qué mal. No, corrijo. Pésimo extranjero el que contrató Santos. Oye, le decía yo a Juan cuando veníamos en el carro, le dije, en uno de los goles hay un defensa que hasta se lo llevan con mucha facilidad y al dar vueltas se cae. Y ya me dijo que era qué, Juan. Loroña, le dije, es que eso es malo. Te digo que es lo peor. En el gol que me recordó a Rodríguez, el que se fue, que de repente se desequilibraba. El que le anularon al Necaxa antes de los primeros. Ándale, ese es Doria. Ah, es Doria. Nomás sí sabía. Doria se va de frente, le hacen el recorte, ¡pum! Como normalmente termina en los goles. Más mensajes de la gente. Car Loro. La afición ha aguantado bastante. No es cosa de una temporada. Un equipo con tantos malos torneos y con la indiferencia de la directiva negligente a tener un equipo competitivo. O sea, la directiva es negligente por no querer tener un equipo competitivo y despreciando a la afición. Viendo cómo se desarma el Santos para ser bicampeón al hermanito. Viendo traer a jugadores de relleno y lesionados. No puede esperar que la afición se haga presente en el estadio con esas decisiones anteriormente. Aún así, la afición sigue pendiente entre todos los programas y redes sociales, además de medios de comunicación, de lo que hace el club. Hay muchas mentadas de madre y frustración, pero eso es el amor al equipo. Claro. ¿Sí? Un amor que todavía existe ahí latente. Subterráneo, no se anima a brotar porque no hay que festejar, no hay espacios de alegría. Samuel Castruita, están muy buenos los mensajes, ¿eh? Sí. Están ya llegadores. Samuel Castruita, lo que a nosotros nos costó asimilar, entender y abandonar, al equipo le costó 2 o 3 años. Apenas en Atlas están entrando y cuestionando el por qué toma ese tipo de decisiones Orlegui. Pensaban que eran los consentidos. La pregunta es, ¿qué tanto rejego e inconformidad harán del lado del Atlas por lo que hace Orlegui? Yo lo pregunté y me dijo Juan. Que te dije eso. Yo estoy desconectado de la vibra que está sucediendo en Atlas, pero me puedo imaginar que está sucediendo allá lo mismo que aquí. Por más campeonatos, fueron 2 que les hayan dado. Es que lo bueno se acostumbra a uno. Lo mencionábamos muchos años atrás, cuando tienes títulos, finales, trofeos. Buen fútbol. A comer caviar. Salmón con champán. Cuidado, todo el mundo se acostumbra. A cuando ya te avienten el plato de espagueti con ensalada de piñatera. Una torta aguada, hombre, con eso. Con ensalada de pollo. Ay, si ya no te gustó, ¿verdad? Lo que te están sirviendo. Gera Ayala, por dignidad y justicia, que el Sporting no llegue a la primera división de España. Que se imponga el karma, dice Gerardo Ayala. Pues por ahí van, ¿eh? Ahí van, campeón. Sí, por ahí van. Mario Ortiz, si Orlegui, este comentario te va a gustar. Si Orlegui fuera el Vaticano, tendría de papa a un joven de 22 años y de cardenales de la misma edad. Están obsesionados con que ahí trabajen con jóvenes. Sí, parece que sí.
Y ya le hubieran rebajado la edad a Jesucristo también. Ah, es que acaban de poner una declaración de Nacho Ambriz de anoche. Ah. Después del partido, obviamente. Ah, a ver. Después del partido. Después del partido. Pero la declaración es de anoche. Al final, vamos a armar un buen equipo. Porque hay una base de jóvenes muy importante. Ya lo contagiaron. El aviso es, nos vamos a ir con los chavos. O voy a usar una frase que creo que lo hizo sentencia de Sage. En sus famosas... El filósofo Sage. El filósofo Sage. Dice, o dijo, si al final del túnel, ya lo había dicho aquí, sí. Si al final del túnel ves una luz, cuidado, porque puede ser el tren. Sí. Y ahorita yo diría, cuidado, porque a lo mejor es un eclipse. Alexis Castañeda Ávila, José Juan, la verdad sí da coraje cómo juega el Santos sin ganas y sin garra. Alexis, te voy a decir algo. Yo particularmente creo que no son ganas ni garra, son capacidades. El equipo es incapaz. Es importante las ganas y garra, pero hay que tener capacidad. Mira, desde el partido contra el América, y si me apuran desde el partido contra Juárez, el Santos da 400 toques de pelota, pero en la media cancha, y nomás le están dando la vuelta, mira, ¿no? vueltas. No tienen capacidad de profundizar, porque no tienen jugadores de talento para profundizar. O sea, yo no descarto que haya ganas, que haya entusiasmo. Ayer, por ejemplo, el joven Echeverría. Todo el mundo lo está fusilando por el error que comete en el gol 1 y por una jugada de Paradela, donde se lo llevó como tren. O sea, Paradela agarró la pelota y va, se lo llevó de corbata. Es un novato. ¿Qué querían de un novato? Alguien lo tenía que agarrar y lo iba a hacer pomada. Muchos se deslumbraron por cómo jugó los primeros partidos, de veras. Pero lo que jugó muy bien, por cierto. Sí, pero lo que te quiero decir, Oscar, pues te iba a dar un partido malo. Claro. Está en proceso de construcción también el individual. Mira, a ver, vamos a pensar. En Franco Pisichilo, en Cecilio Domínguez, en Andrés Ibargüen, en Ayrton Preciado, en Saltita González, en Franco Fagundes, en Emerson Rodríguez, en Manuel Balda, en Ignacio, en Geraldinho. Echeverría no le ha hecho peor que ellos. No. No. Y sin costo casi. Le agregamos a Santiago Núñez. El muchacho ayer tiene un mal partido. Sí, es un novato. ¿Cuántos partidos tiene en la Liga MX? No más de 8. No lo estoy disculpando. No estoy diciendo. Ahora, en esa jugada, y Amione ya había hecho 2 antes. Amione, desde atrás, tocaba la pelota y sale 15, 20 metros. Como cohete. El central por izquierda, espérate, a ver qué le sucede a la pelota y luego te vas. Y en la que falló... Echeverría. Echeverría, igualmente se fue. La falló, entonces cae el gol, pero si Amione hubiese estado en su lugar, por lo menos ahí hubiese estado. Igual se lo pudieron haber llevado. Pero vamos, la ayuda lateral que intenta salir solo porque su central se le fue. Y repito, ya lo había hecho en el mismo juego antes del gol 2 veces. Ah, se me olvidaban. Dubán Vergara y el Dedos López. Es que son malísimos. Han sido malísimos. ¿Cómo llegan tantos jugadores malos? Eso ya hasta te cambia hacer un juicio y decir que son errores. Y ya te lleva a decir que es una forma de trabajar de Santos. No sé, pero es que son malos. ¿Cómo juntas tanto cuate malo? A ver, ¿cómo está la frase? ¿Cuál? Esta última, de Nacho Ambriz. Ah. ¿Se está publicando el Santos? A ver, déjate la leo. Sí. Al final, vamos a armar un buen equipo. Hay una base de jóvenes muy importante. Es la segunda parte del comunicado, al final. La palabra. O sea, dice, vamos a hacer bien. ¿Cómo dice textualmente? A ver, préstame. No,
Va, al final vamos a armar un buen equipo porque hay una base de jóvenes muy importante. Pero en el comunicado. Ah, en el comunicado. Concentrados en lo que mejor hacemos. Repito, en lo que mejor hacíamos. Pues no le tengan miedo al verbo, al presente, pasado, futuro. En lo que mejor hacíamos. Es decir, hasta el comunicado es engañoso. Cuando pretenden lo contrario. Ah, pero trajeron a un Hernán Cortés. A hacernos ver que todavía vivimos en la Nueva España. Para que no se nos olvide. El otro día te lo dije fuera del aire. Yo te lo voy a decir en el programa. Viene. ¿Qué esperabas de un jefe de prensa? Que él tiene que defender la postura del jefe. O sea, ¿qué, perdón? Tiene que defender la postura del jefe. Pues sí, pero entonces, lo voy a decir con cariño, hubieran contratado a Rafael Rosell, a... Espérame. ¿A mí? Que también es... ¿Por qué no me nombras a mí? A ti. No, tú no sabes ser político. Tú no sabes ser político. Válgame a... ¿Cómo se llama que estaba en los medios? Hasta fue jefe de prensa del... ¿Roberto? Del municipio. Bueno, no jefe de prensa. Moisés Arce. ¿No? Moy Arce. Es decir, alguien aquí de la raza que tuviéramos contacto. Nos traes a otro Hernán Cortés. Y perdóname que lo mencione, pero me da coraje que nos sigan viendo como la España veía a la Nueva España hace 500 años. Y ahorita con lo de Nacho es igual. Se tienen que a ver, vamos a conquistar Cuba. Se tienen que orleguitar. Oye, a mí me conmueve. Me conmueve que Juan se sienta tan agredido en ese sentido. Sí, muy agredido. Espérame. Juan, güerito, de Fifi de Monterrey. Imagínate yo, negro, pobre, jodido, imagínate. Y de Santa Fe. Y de Santa Fe. A ver, piense por favor un poco. Que sea un bálsamo la situación. Pero viene, échanos Hernán Cortés. A mí me parece más insultante toda la lista de jugadores malos que han traído a que traigan un jefe de prensa español. Para decir lo mismo que va a decir Alejandro y que va a decir Dante y que va a decir Pepe Riestra y que va a decir cualquiera que trabaje dentro de Orlegui. O sea, a ver, yo he hablado con muchos ex empleados de Orlegui. Yo también. Y todos me terminan diciendo, es que ustedes tienen razón, tenían razón, y tienen razón. Cuando hablas con ellos, te platican lo que hacen, cómo toman las decisiones, cómo accionaron. Al final del día no estamos locos, lo que pasa es que la misión del jefe de prensa es hacerte pensar que tú eres el que está mal y está loco. ¿Sí me explico? Hay una regla en este mundo. El comunicado. El que paga, manda. ¿Ay? Ahí se acaba todo. El comunicado per se tiene la idea de hacerte pensar que tú eres el que está mal y está loco. Y eso es algo que no vamos a poder cambiar. Yo ya me convencí. Es desgastante, es inútil decirles, no, oigan, inútil. Señores, esto y esto y esto está mal. No, porque es tu punto de vista. Ahora, en este que no es un comunicado, usan palabras de Nacho Ambriz. Que todavía siguen pensando que Nacho Ambriz tiene buen cartel ante la afición. Pues, que lo está empezando a perder. Claro, si pierdes. Porque, obviamente, no tiene un plantel digno de en capacidades, en talentos, para ser ni lugar 10. Es que hubo un problema para mí. Cuando el club se da cuenta que Nacho Ambriz tiene un imán con los aficionados, ahí el club se enganchó en la imagen de Nacho Ambriz. O sea, ante la tormenta y el relajito que traen adentro, malos resultados, la gente enojada. Cuando se dan cuenta que Nacho Ambriz tiene toda la positividad a su alrededor, el club dice, va, me voy a enganchar en esa. Es finalmente algo parecido al sistema de traer a Hernán Cortés. Versión mexicana. ¿Haz cuenta que sí, ahí apareció la Malinche? Dígate nada más. Ahí apareció la Malinche. Ahí apareció la Malinche. Pero el problema es que Nacho salió a decir algo que fue letal. Todavía podemos rescatar el torneo. Ingues. Le ganan a Mazatlán, le ganan a Cruz Azul, la gente lo compró porque dijo, claro, ya cambiamos y tómala, se estrelló con la realidad.
Entonces, benditos resultados. Cada vez que el Santos sale a decir que las cosas andan bien, parece maldición. No pasó ni... ¿Cuánto pasó de la victoria del Cruz Azul a lo de Harold Preciado? 48 horas. Incluye la victoria en Querétaro, ¿eh? Bueno, también... Que llegan a tres. Va, la victoria de Querétaro. Y no pasaron ni 48 horas del triunfo contra el Cruz Azul cuando pareciera que la vida y el fútbol, ¡pum!, te estapan contra la pared. Nosotros ya estábamos con las campanas a todo lo que dan. ¡Viva el Santo! Ya estábamos tocando la campana, compadre. Bueno, más mensajes. Espérenme, ¿dónde me quedé? Porque llegaron un montón de mensajes. Ay, Dios mío. A ver, aquí está. Ángel Herrera, saludos. Otro que anda dolido con lo de los Tigres. Ángel, ya ven, nomás a la Unión Laguna. Olvídate de los Tigres también. Dice Ángel Herrera, veo las crónicas del patrón, o sea, Iraragorri. Es un arrogante. Se ¿sí? lleva a los patrocinadores y está acabando con todo. Espero y lo venda pronto. Ah, no, este es otro Ángel Herrera. Este Ángel Herrera nos manda saludos desde Kansas City. Es otro Ángel Herrera, es un homónimo de... ¡Otro! Ah, perdón. Sí, es otro. ¡Hay Ángel más! Sí. Un apellido usual y un nombre usual también. Félix Stein. En la siguiente temporada Santos Laguna será pago por evento o ESPN igual Star Plus por el arreglo con Disney. Comentario de Félix Stein. Comentario de Guerrero Raúl Ramírez. Saludos para todos ustedes. Nosotros desde acá en Saltillo vamos a ir a los juegos restantes en la comarca Laguna. Bienvenidos. Qué bueno. ¿Cómo crece la patria con la ausencia? Sí, sí. Villa Gés, el Santos está como cuando mi carro tiene varias piezas descompuestas y solo le cambio una refacción reemplazándola por otra, pero de las marcas sí, baratas. Y una que otra de marca. Sí, una que otra así buenona. Y le echas aire cuando mucho. Total, sé que le tengo que meter, pero bien y de calidad, pero me hago pato y no lo hago porque me medio funciona bien y en otras ocasiones pues sí me va a dejar tirado. Exacto. Leonardo Loenardo se pone. Loenardo López. Pregunta. Empiezo por Juan. ¿Qué solución hay para el Santos en estos momentos? Pedir perdón primero. Otra vez. Bueno, no pido perdón. Claro que pido perdón. Es el como, Santos ha sacado excusas. No, Dante no dijo un día en un video que ofreció una disculpa. ¿Qué fue hace como 2 años o 3? No me acuerdo. Pues una tercera caída no cae mal. Bueno, primera, pedir perdón. ¿Y luego? Está metido en un problema financiero enorme porque como adquirió jugadores extranjeros deficientes, pues o se queda con ellos o a ver en qué mercado los presta o los remata. Que es un problema serio. Eso que dice Juan es importantísimo. Porque no termina el problema con que el jugador no funcionó, fíjate, aquí es lo grave. Porque después, ¿qué haces con él, güey? Lo vendes, lo fías, lo rifas. Yo creo rifándolo. Santos está metido en ese problema desde la época de Ayrton Preciado. Sí. Desde que compró a Ayrton. Bueno, vamos a una pausa rápidamente, volvemos, estamos aquí en la Red Deportiva. ¿Para qué? Te apapacha. Encontrarás los mejores precios en abarrotes, frutas, verduras, carnes frías y lácteos, con productos frescos y de excelente calidad. En San Pedro, Coahuila, estamos en calle Alianza, número 15, esquina con Avenida Juárez. Y en Superplaza, en la sucursal Matamoros, Coahuila, en calle Niños Héroes, esquina con Avenida 5 de Mayo, en la Colonia Centro. Superplaza, te apapacha.
Y en Promoturdi tenemos para ti los mejores planes para vacacionar en este año 2024 en el bellísimo Hotel Playa Mazatlán. Separa ya tu paquete para lo que resta de este año. Todo incluido, transporte, 3 noches de hotel, comidas y barra libre. Reserva ya tu fecha con 1,000 pesos por persona y no te quedes fuera. Nuestro número telefónico en Promoturdi, 8717-110701 o vía WhatsApp en el 8715-983880. En Facebook, búscanos como Promoturdi Agencia de Viajes. Nuestra oficina en la calzada Manuel Gómez Morín, 399 en la colonia Torreón Residencial. En Promoturdi, regalamos experiencias. De regreso con ustedes aquí en la red deportiva. ¿Cómo va la encuesta? La pregunta es, ¿el equipo Santos Laguna tiene remedio? ¿Sí? 80 votos, 39% de quienes han votado. ¿No tiene remedio el Santos? 61% de quienes han pasado por la encuesta, 125 votos. Sí. Creo que el sentimiento está compartido. Manuel Pérez, Santos torneo tras torneo nos da la razón. Malas contrataciones, malas decisiones y los aficionados al final del día tenemos la razón. Ángel, en Santos todo seguirá igual. No va a cambiar nada. Seguiremos metidos en la basura por mucho tiempo más. Mira, yo he escuchado muchas expresiones cuando dicen que nadie por encima de las instituciones. Yo te aseguro que este patrimonio de los laguneros, no habrá Orlegui, ni habrá Modelo, ni habrá grupo, nada que lo desaparezcan. Esto es innato a nosotros los laguneros. Y siempre vamos a estar ahí. Así desaparezca y reaparezca como equipo de tercera, ahí va a estar la gente. Beto Méndez, después de lo que dijo Nacho Ambriz en sus declaraciones hablando bien de los jóvenes, quiere decir que no le van a traer jugadores. Y aparte dice que es la base. Diga, hay jóvenes interesantes, pero es la base, es la esperanza. De entrada, pues sí, ese es el mensaje que está dando Nacho Ambriz. ¿Sí? Digo, para empezar, no nos hagamos patos, ¿verdad? Pero yo creo que él mismo... ya le avisaron, pues que va a estar con ellos, o sea, sí, de acuerdo. Les dan catecismo cada tercer día. Carlos Dávila, el problema no son los jóvenes, JJ, ellos son complemento. Los extranjeros, ahí es donde se necesitan jugadores que asuman la responsabilidad del nivel del sueldo que les pagan. Carlos, comparto tu opinión ampliamente. Y lo he venido diciendo, los que han sacado el buey de la barranca en los últimos años son los canteranos del Santos. Y luego dice por acá, espérame porque se está recorriendo mucho el mensajes. Hombre, a ver, Jimmy Ramírez, la reconstrucción es desde arriba, pero empezando por Dante. Pero mientras siga al frente de cada proyecto, seguiremos en las mismas. Ángel André, yo como individuo de esta sociedad engañada, más por esperanza que por hechos. Sociedad, como por ejemplo... Me gustó esa sociedad engañada. Más por esperanza que por hechos. Dice, pone como ejemplo exagerado que los próximos partidos que no valen nada nos muestra que así como dicen ser profesionales y actúan como tal, ahora que no lo fueron, que actúen como tal. Que lleguen en taxi, que lleguen tarde, que lleguen como unos no profesionales que son. Sin publicaciones que fomenten la mentira de Santos y así por primera vez en los últimos 3 años, no intenten engañarnos con mensajes de motivación que desde hace tiempo son palabras más vacías que el TCM. A ver, esto es... los dos últimos renglones. Y así por primera vez en los últimos 3 años, no intenten engañarnos con mensajes de motivación que desde hace tiempo son palabras más vacías que el estadio. Ahí está la clave. No intenten engañarnos con mensajes bonitos. Mensajes de motivación. De motivación. ¿Qué más? Que desde hace tiempo son palabras más vacías que el estadio. Palabras vacías. Ahí está la clave. Y este comunicado es una serie cortita de palabras vacías. Jaime Hernández, todos son jugadores de banca de cualquier equipo de esta liga y cualquier otra.
Pobre de ustedes que cada vez que hay programas deportivos y se habla del Santos, ya no saben cómo hacerle para convencer a la gente de este equipo, dice Jaime Hernández. Te digo un secreto, Jaime, pero no le digas a nadie. ¿Quién calentó a la gente hoy en el programa? ¿Tú, José Juan, Oscar o yo? ¿Quién qué, perdón? ¿Quién calentó? ¿Quién exacerbó a la gente? Yo. Pero no era mi intención. Este güey está como los de prensa de Orlegui, ¿verdad? Te tiras la piedra y escondes la mano. Lo interpreto como un piropo, un halago, ¿eh? Ah, pues eso te iba a decir, Jaime. Y a nosotros nos dicen los contras. Un día, una anécdota. Llegamos al TSM. Una señora del aseo estaba ahí barriendo el pasillo por donde íbamos pasando. La productora hace un comentario ácido de esos que ella acostumbra, no muy halagador para el equipo, lo escucha la señora del aseo, y lo siguiente que se voltea la señora del aseo a decirle a la productora es: ah, ustedes de los contras, ¿verdad? Fíjate. Dije, oye, aquí ya los tiene todos adoctrinados con las frases. Oye, le hubieran dicho: a ver, señora, permítame ver la basura que va barriendo, a ver qué lleva. José Guadalupe Andrade, ¿Unión Laguna le está ganando terreno al Santos? Pregunta José Guadalupe Andrade. Está empezando a ganar, sí. Por cierto, una sugerencia para el Unión Laguna. No empiecen a hacer las mismas cosas que hace el Santos. Si no hagas cosas que no le funcionaron al del otro equipo. Es una sugerencia que yo les hago. ¿Cómo qué? Como el proceso de acreditación para los partidos. Para la prensa. Para la prensa. Imitaron el mismo proceso del Santos. Y en el béisbol son muchos más partidos que en el fútbol. Entonces, yo sugiero que no empiecen a imitar lo que hace el Santos, porque en el béisbol no opera igual. ¿Sí me explico? ¿Y si te explicas? Ahora, dime. ¿Cuántas acreditaciones tendrán? No tengo ni idea. Pero el mismo proceso es muy enfadoso porque... en el Santos tú tienes que ir, igual que ahora cada en juego, el... Cada juego, 45 veces tienes que estar avisando. O sea... Pero cada juego es una vez cada 15 días. En Santos. Sí, aquí señores de Unión Laguna, que bueno, es 12 veces. Por lo menos 12 veces por semana. 3 veces por semana o 6 veces a la semana. Hacer el mismo proceso 45 veces, se nota que los que tuvieron la brillante idea trabajaron en el Santos. Se nota. Ángel, ¿qué ha sido lo más significativo de la gestión de Dante Lizalde? Las ventas, Ángel. Iván Félix. ¿Y qué es obediente? Obediente a las indicaciones de arriba. Pues, a ver, le pagan por poner el pecho a las balas. Sí. Y pobre, le han caído todas las balas encima. Y las ventas. Iván Frise Quiñones. Esta última parte de la gestión de Dante Lizalde nadando entre la demagogia y el autoengaño displicente ante el mal momento, entre paréntesis, afortunadamente no hay descenso, siempre con sus mejoralitos tratando un cáncer que se llama mediocridad, del cual no se ve salida. Comentario de Iván Frise. Parents Iván, una duda. ¿Para qué se ponen al lado del portero los defensas en vez de despejar la pelota? El portero al final termina despejando y mal hacia la banda por la presión. En Santos no le ha funcionado esa modalidad. Despejen, por ejemplo, el de saque de meta, el portero de Necaxa, ¿cómo se llama? No, me parece que se pega. Ahorita te lo confirmo. Espérame. Ahí voy. Para no errar. ¿No te acuerdas del equipo que es el quinto lugar del campeonato? No, de su portero no. No me acuerdo. Si me la quieres poner de esa manera, Luis Usain se llama. Usain. Su despeje de meta va 10 metros más después del círculo central de la cancha del rival. O sea, enorme. Casi que brinca la media. No, toda la brinca, fácil. Pero bueno, Acevedo no tiene esa potencia.
Oye, no, aparte el mendigo de un Sain despeja bien por arriba y por abajo. Hay una donde despeja por abajo, una raya que pone que se le entrega en el pie a su compañero en el medio campo. ¿Está? Pues despeja muy bien. Dice Carlos Dávila, creo que el presupuesto de 5 pesos JJ está en venta o prestado de Dedos o Vergara. Te sobró un peso y lo completas. Y entra en el presupuesto. Tráetela así, es la clásica de los directivos del Santos Laguna. Francisco CM, estimado Juan, te dice Francisco CM, platícanos lo que te dijo Hernán Cortés, que te contrarió en la reunión y cómo lo pusiste en su lugar. Trajeron a ese señor a vender humo y quiere engañar a la gente que en 5 torneos cortos ha sufrido 4 que han sido mediocres. Gracias, con mucho gusto lo hago. Para empezar, el señor se dirigió exclusivamente a mí. Y algo me preguntó, no recuerdo la literalidad de la pregunta, que mi respuesta fue, vamos a deducir la pregunta, Orlegui, fue mi respuesta, se ha dedicado a matar la emoción de la gente. Eso se lo dije hace un mes. Hoy usted confirma mi expresión, Orlegui, claro, ha matado la emoción de la gente, y entonces por respuesta de él, directa en ese momento, o conforme avanzó la reunión, que se tuvo que carrerear porque ellos llegaron tarde, que es otro error de ellos, pues, es que necesitamos dinero, necesitamos vender, entonces todo es dinero, dinero, dinero. Muy bien, ¿y qué se está quedando aquí para reconstruir al Santos? Eso fue lo que me molestó. Y tercero, de veras, o sea, entiendo a Orlegui, pero necesitamos un español para mandar comunicados como este último, para decirnos que están, ¿qué? Reconstruyendo la comunidad. ¿Cómo? Volverse a concentrar en lo que mejor han hecho. Va, va de nuevo. Aquí lo tengo. Poder continuar concentrados en lo que mejor hacemos, transformar nuestras comunidades y contribuir a mejorar la sociedad ganando dentro y fuera de la cancha. Como ayer. Para el que me decía que no mezclemos, el mismo comunicado dice contribuir a mejorar la sociedad ganando dentro de la cancha. Ahí ya estás mezclando lo de... Ellos están mezclando lo de... Ay, Dios mío. Alguien, Manuel Pérez, ¿cuánto tiempo le queda de préstamo a Dubán Vergara? 2 juegos. Ya se va. Una pregunta. Los aficionados que van a ir a los 2 últimos partidos. Voy con Eduardo Fentanes, a quien los aficionados del Santos vehementemente le cantaron en sus últimos juegos con el Santos como entrenador. Ya se va, Fentanes ya se va. Hasta se pararon y giraron playeras o banderas, yo no sé qué. ¿Por qué no le cantan lo mismo a Dubán Vergara? Digo. A Dubán. A Dubán. Bueno, sí, ya sé, porque no van al estadio. Ok, bueno, los que vayan. Yo sé que a lo mejor ya Dubán no lo vamos a ver. Da la impresión de que Nacho lo tiene ya. Pero ¿no sería bueno también aplicarle esa a los jugadores? ¿Por qué nomás al entrenador? Y a Dante también, a Dante. Ah, bueno, Dante, Dante no se va. Ya se va, no, ya no, se va. Dante no se va. En Dante sabemos, tú, Oscar, lo sabes también, que es un empleado de alto nivel ejecutivo. Es el único que tiene el puesto seguro en Santos. Sí. Díganle nomás. Sí, sí. El mismo Irarragorri nos lo dijo. Sí. No, no, no te rías, nos lo dijeron. Sí. Tal cual. Le puso la mano en el hombro y dijo, si ustedes siguen pidiendo la cabeza de Dante, de una vez les aviso, no lo voy a correr nunca. Perfecto. ¿Ya? Ya no andan hablando pues de Dante. Es que cuando la gente, ustedes piden que corran a Dante, sí. Ya, ¿para qué? Si ya nos dijeron que no lo van a correr. ¿Para qué entramos? ¿Para qué entramos en desgastes inútiles? En ese tema puntual. Pero bueno. A veces los aficionados también quieren que hagamos milagros nosotros y no se puede. A ver. Más mensajes. Dice por acá. Beto Méndez. No importa que se enoje Alejandro Irarragorri o Dante. Juan tiene razón.
¿Para qué trajeron a un Hernán Cortés? Sigue así, Juan, con tus comentarios acertados. Gracias. No mando, no hagas un pleito diplomático con España. Nomás eso te voy a pedir, ¿eh? Ya bastante tenemos con el Ecuador, con para que todos le agreguemos uno con España. Te entiendo lo que estás diciendo, pero podemos abrir expedientes. Yo cuando vi lo de la bronca de Ecuador, dije, y también deberíamos de agregar lo de Félix Torres. Pues, ¿ahí en la lista? Ahí de una vez en la lista de agravios. Se metieron a la embajada, agredieron al personal, sacaron a un asilado político y nos mandaron un defensa malo como Félix Torres. Sobre todo lo último. Ayer que vi la denuncia que puso México ante la Organización de Estados Americanos, dije, y faltó ponerle, y nos mandaron al malo de Félix Torres. Eso ya es problema de la ONU en general, güey. Pregunta Manuel Pérez a los tres, ¿qué hubieran ustedes cambiado antes de haber iniciado este torneo dentro del equipo? Es muy fácil responder ahorita ya pasado el torneo, es muy fácil, pero primero vimos que, repito, no daba un plus, y sin embargo le hicieron caso para contratar y comprados a dos o a tres, o por lo menos a uno. Entonces, ahí estuvo el primer mal. Es más, haberlo traído. Según yo, el primer paso de reconstrucción es que Santos necesita una columna vertebral de refuerzo. Se ponen a traer laterales, hazme el cabrón favor. Sí. Entonces, yo creo que con un eje central bien conformado, ya al equipo le acumulan la juventud, al equipo le acumulan los por buen momento de los que se quedaron, pero mientras quieras, con ese material que tiene, y empezar a hablar que la esperanza son los jóvenes, estamos jodidos, Mira, no me gusta hacer esto, pero ahora sí que yo sí puedo decir, se los dije. Antes de que empezara el torneo, les dije, no puede seguir Pablo Repeto de técnico del Santos. Desde antes que empezara el torneo. Es que lo habían traído con la antorcha maravillosa de que este nos va a salvar de la situación. Tan es así que lo trajeron uno o dos partidos antes de terminar el torneo anterior. Que la intención era buena. Y aquí también voy a traer a Miguel Moreno, que desde el primer día que supimos que iba a ser Pablo Repeto el nuevo técnico del Santos, todavía ni siquiera lo habíamos visto dirigir un mendigo entrenamiento, Miguel Moreno dijo, eso no va a funcionar aquí. O sea, desde ahí comenzó mal, bueno, continuó torcido, porque esto viene desde prácticamente el año 21, más o menos. La bajada del Santos surgió en el año 21, ya ha continuado en estos tres años. Pero, pues otra vez, volvemos al tema. Si no te hacen caso. Mario Ortiz, ¿y por qué no mejor traen? ¿Por qué mejor no se traen al que contrata jugadores en Necaxa? ¿O sería mucho pedir? ¿En dónde? En Necaxa. O sea, el cuate que contrate jugadores en Necaxa, que se los traiga para acá. Dice, y que se lo traiga junto con Fentanes. Y que se lo... Sí, oye, Fentanes, dos va ganado, cero perdidos contra Santos, 7 goles a favor, 2 en contra. Qué buena barrida le ha puesto al Santos. No esperamos un delantero bueno para el siguiente torneo. Nada más cubrirán la plaza que dejó Harold Preciado, dice Mario Ortiz. Después de las declaraciones de Nacho Ambriz, hablando bien de los jóvenes, quiere decir que no le van a traer jugadores buenos, dice Beto Méndez. Si no es Rojas, mandaron al Hernán Cortés para echar cuentos y verbo para poder llevarse todo lo que aportan los patrocinadores laguneros para España y que nadie le diga nada. Comentario que nos envían. Otro también. ¿Qué va a pasar con Pedro Aquino?
Otro. Ni me acordaba de él. Dice Carlos Dávila, JJ, con las contrataciones de Sordo Núñez, que se supone que eran de talento, ¿no crees que en Argentina se está acabando el talento de tercer nivel, que es lo que viene a México? ¿O también es el apurarse porque... ¿Por qué? ¿Qué? No sé qué quisiste poner, una palabra ahí que no entiendo, con menos cartel que ha funcionado. A ver, Carlos. Creo que uno de los principales problemas, no sé qué piensen ustedes, es que el Santos no planea, resuelve sobre la marcha. Vendieron a Campos, mete Echeverría, tráete a Mione. Vendieron a Félix Torres, tráete a Santiago Núñez. O sea, Santos nunca se fue reforzando. Realmente lo que acabó ocurriendo, Juan, es que nada más fueron cubriendo huecos que se fueron formando por las ventas. Bueno, te escuché muy bien. Dale, dale, Oscar. Cuando tú haces ese tipo de cambios, ya ha empezado el torneo, es obvio que no tienes una estructura firme construida desde antes del torneo. Claro que estás expuesto al cambio. Lo que pasa es que en el Santos también lo trastoca mucho su profesionalismo, el dinero. Oye, pues si le ofrecen lo que vendieron a Campos, yo digo que cualquier equipo del fútbol mexicano lo vende. Claro. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Lo que yo hablo es mucha improvisación últimamente en el Santos. Más que improvisación, apuro o desesperación para contratar. La rapidez, y no se han sabido detener. A ver. Que no todo funciona tan bien, ¿eh? Por ejemplo. Voy a lo de Campos. De acuerdísimo. Cualquier equipo con esa lana en la mesa, yeah, llévatelo. Yeah. Va. Pero se lo llevaron arrancando el torneo. Oye, necesitamos un lateral izquierdo. Tráete un lateral izquierdo. Ok. A ver. ¿Quién? Amione. Oye, hay un allá en Italia, uno se llama Bruno Amione, que ha jugado de lateral izquierdo. Aparte el apellido. Amione. Llega aquí. Se baja del avión. Amione, ¿cómo te sientes para jugar de lateral izquierdo? Yo juego defensa central. ¿Cómo? Sí, bueno, algunas veces en Francia yo llegué a jugar la tele, pero yo soy defensa central. Ya sería el colmo que dijera, vengo a Santos. A mí me dijeron que venía otro equipo. No, espérate. Ok. El torneo sigue. Se lesiona a Doria. No, castigan a Doria. Se lesiona a Rodríguez. Núñez no da una. Amione tiene que jugar de central. Sí. Ahí va de central. ¿Quién sigue de lateral izquierdo? Nadie. Ronaldo Prieto. A ver, pon a Ronaldo. Juega Ronaldo 2 partidos. No funciona. ¿Quién sigue? Echeverría. El chavito de la sub-23. Sí. ¡Tráetelo! A eso me refiero con las improvisaciones. Es decir, traes un lateral que no es lateral. Y luego, por todo lo que te pasa en el torneo, tiene que jugar de central. Sí, por lo... O dicho de otra manera, Echeverría surge, y surge bien, debido a 3 errores. Antes. A eso me refiero. Y lo malo es, aquí aplica eso cuando hay triunfos, que lo que más se aportan son daños. Este jugador jugó tan bien los primeros partidos que todo el mundo decía, ve, ya hasta decían, ¿qué estaba haciendo aquí? Más bien no estamos conscientes de que así como está jugando bien, va a llegar un momento en que va a dar un mal partido. Porque va a ocurrir, oye, si les ocurre a los... Ah, bueno, ahora voy con lo de, perdón, ejemplo 2. Venden a Juan Bruneta, otra vez, no hay objeción. Si Tigres llega y pone $16 millones sobre la mesa... Pues pásale, compadre. Ok, se va. ¿A quién traemos? Pablo. Ah, yo conozco un jugador que dirigí en Uruguay. Fagundes. Tráete a Fagundes. Fagundes tenía un mes que no jugaba en su país. Viene para acá. Llega y te das cuenta que es más malo. El Santos se acabó, no tienes 10 porque Jordan Carrillo, oye, tráete a Jordan, regrésalo de Gijón, porque Fagundes no funciona, compadre, tráetelo de regreso. Y ahí viene el pobre Jordan Carrillo, y ni le preguntaron, órale, vente, te vas para Torreón de regreso. El Santos es manejado, después de lo que acabas de decir,
como un equipo amateur o un equipo así como Lecheros y es y como el calor. Es así es manejado. Es que es mucha improvisación. De verdad es mucha improvisación. Oye, laterales derechos. No, pues el Dedos López va a ser nuestro lateral derecho y toma, que el Dedos López no da una. ¿Quién sigue? Ismael Gobea. Juega de central. Vale madre, ponlo de lateral derecho. Yo creo que bajo ese esquema el Santos va a seguir sufriendo, Juan, si lo siguen manejando así. Ahí está la clave del tema, para mí. Hace rato preguntaban y me la dirigían a mí la pregunta de que, ¿qué hay que hacer? La reconstrucción del Santos es más complicada, ¿eh? Mucho. Es más complicada. Y una vez lo asentamos antes de que esta complicación la veamos de frente. Mucho más complicada. En el último año o dos años es la más difícil reconstrucción que ha enfrentado Santos la de ahorita, de veras. Otra. Almada. Fentanes. Caixinha. Bueno, Caixinha, Fentanes, repito. Ahora vamos a ver cómo le va Nacho. Jornada 1. Pretemporada. Estoy esperando a ver. Yo ya pedí un volante por derecha y un contención y un lateral y la directiva ya sabe mis peticiones. Jornada 1. La directiva, plantel cerrado, repito, no, espérenme. ¿Qué pasó con el volante por derecha? ¿En qué quedamos? Plantel cerrado. Fentanes. Estoy esperando a que la directiva me diga qué. Fueron palabras de Fentanes a la jornada 3 cuando le trajeron al Saltita y al malo de Emerson. Caixinha, lo que la directiva disponga. Ojalá y este señor... Ambriz. No, el señor Cortés. Hernán Cortés 2. Ojalá y su utilidad se aplique ahí. No, no se va a aplicar. ¿Cómo? No la esperes ahí. Es el jefe de prensa, ¿no? Él viene a comunicar y va a venir a comunicar lo que le digan que comunique. Este texto es un texto típico del Orlegui de siempre. ¿O no? Es el típico de las dictaduras. Bueno. Sí. Pero arriba Hernán Cortés, hombre. Ah, no, claro. Güerito, ya es ganancia. Ojos verdes. Güerito, ya es ganancia. Ándale, pues. No, y aparte, bueno. Ay, Dios mío. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Estamos aquí en la red deportiva. Te apapacha. Encontrarás los mejores precios en abarrotes, frutas, verduras, carnes frías y lácteos, con productos frescos y de excelente calidad. En San Pedro, Coahuila, estamos en calle Alianza, número 15, esquina con Avenida Juárez. Y en Superplaza, en la sucursal Matamoros, Coahuila, en calle Niños Héroes, esquina con Avenida 5 de Mayo, en la Colonia Centro. Superplaza, te apapacha. Promo Turdi tiene para ti Mazatlán, todo incluido en este año 2024 en el Hotel Playa Mazatlán. Tenemos para ti paquetes con transporte, 3 noches de hotel, alimentos y barra libre. Separa ya tus vacaciones para este año 2024 porque se están acabando las habitaciones disponibles en el Hotel Playa Mazatlán. Nuestro número telefónico 8717-110701. Vía WhatsApp en el 8715-983880. En Facebook búscanos como Promotour de Agencia de Viajes y nuestra oficina que está en la calzada Manuel Gómez Morín 399 en la colonia Torreón Residencial. En Promotour de regalamos experiencias. ¿Cómo va la encuesta? La pregunta es, ¿el equipo Santos Laguna tiene remedio? Se emparejó, ¿eh? Se emparejó. Sí. Reaccionaron. 107 votos, 42% de quienes han votado desde el 31 que teníamos hace una hora. No, 150 votos, 58% de quienes han respondido. Se cerró la brecha de la diferencia en la encuesta.
¿Qué hacemos, pues, Juan, en los 2 meses y medio, que pueden ser 3 y medio, por la League Cup, en la que vamos a estar picándonos los ojos hablando del Santos? Uno es, y es cómoda la posición, esperar qué va a ir haciendo el Santos. Ese esperar es muy ambiguo, estoy consciente de ello. ¿En qué términos? Van a traer a Riviera Santos, así se llama un uruguayo. Muy bien, déjenme ver los 5 fechas aquí en México. Que maneja el perfil zurdo, jugó en la Libertadores, etcétera, todo el historial que pueda traer, quiero verlo en el fútbol mexicano a nuestro estilo. Y a partir de ahí, empezar a valorar si ese jugador aporta valor. El problema es que Santos últimamente ya se ha equivocado más. Y quiero suponer que por cuestión de precio. Quiero suponer. O por cuestión de no precisa escauteo. A ver, ¿tú qué has hecho? Porque es muy fácil. Hoy cualquier persona edita en su celular, etcétera. Es muy fácil editar 10 acciones importantes de un jugador en los últimos 3 años. Voy a tomar un ejemplo, Eduardo Aguirre. ¿Cuál era el apodo de Eduardo del Mudo? Pues le editamos 10 goles de él en los últimos 3 años y es un fenómeno. Y alguien lo compra. Entonces, hay que darle distancia y paciencia al Santos hasta la fecha 5 del próximo torneo. Ni modo. Ya te fuiste muy lejos. Pues ya son 4 meses ahí. Sí, yo precisamente, yo iba a qué hacer en este inter de espera. No, o sea, se me hace... Es mucho tiempo, o sea... Pero te digo. Estás hablando de que está... No hemos llegado ni a mitad de abril y el Santos ya está knockout de torneo. Por eso te digo. ¿Qué hacemos? Yo entendí tu pregunta, ¿a qué hacemos? ¿Cómo vamos a prepararnos o a participar aún en espíritu en la mejora de este equipo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Creo que no nos queda más que esperar. Sí, de veras. Sí, esta es una situación que no vivíamos desde el año 2005. Sí. Llegar a abril y decir, ¿no hay nada más? ¿Se acabó? No hay, de veras, no hay. No hay más, ya se acabó el torneo, o sea, Santos ya terminó el torneo. Lo que resta del programa, hazlo realista, espérame, no hay nada. Tenemos el peor equipo en este momento del fútbol mexicano. Totalmente. Y empezar a enumerar y decir, ya esto es nuestra realidad, esta es. Olvídate de que va a venir Juan Camaney, esto están aquí. Eso a mí se me hace importantísimo. Santos está en serio riesgo otra vez de no llegar ni a 20 puntos. Lo único que va a salvar al Santos. Eso vale madre. En la tabla de cocientes de no meterse en la zona de pago de multas, donde sí está metido el Atlas, es el torneo de 33 puntos de Eduardo Fentanes. Fíjate. Otro clavo, ya habías clavado 2 ahorita. Gracias a ese torneo, el Santos ahorita debe andar en el lugar 9 de la tabla de cocientes. Fíjate, no. Pero nada más por ese torneo, Entonces, pues. Aquí voy a juntar las frases de Juan Gómez Junco. Mucho me temo. Y exacto. Dios bendiga al Santos, Dios bendiga. Porque... Y urge otra, Juan. Otra frase, invéntala, hazla. Una nueva dimensión. Sí. Ay, amigo, me estás apurando mucho. No me exijas tanto. Pero bueno, trataré de darte gusto. Sí. Pero bueno. Pues Juan, lamentablemente tus proyecciones de... Ya se me viene a la mente una, Juan. A ver. Es una sugerencia. Que sea obligatorio para los aficionados que vayan al Santos, al estadio, llevar un rosario. Ay. Bueno, lo que ellos crean que funcione, ¿no? Porque... O sea, habrá que bueno, no estamos son... en México. No, ya también hay otras religiones que han ido... Bueno, que lleven... Pues algo. ¿Qué? Primero que vayan al estadio. Primero que vayan, sí, exacto. Primero que vayan al estadio y luego ya vemos qué lleva. Juan, tu comentario. Tenemos que terminar a falta de dos
jornadas, un torneo decepcionante. Qué lástima que le tocó a un mexicano, Ignacio Ambriz, estar aquí. Su frase de hoy o de ayer. ¿Como a Fentanes también? Sí. Nada más que hasta cierto punto Fentanes creo que tenía mejor plantel. Sí, porque tenía a Leo Suárez y tenía a Harold Preciado. Tenía a Gorriarán todavía. Y aparte una también, que estaba empezando. Pero Bruneta no estaba tan... O sea, fue más lo que hizo Suárez que lo que hizo Bruneta. En ese torneo de 33 puntos. Luego ya Bruneta ya despegó, evidentemente. Pero bueno, o sea, es muy fácil decir lo que sea. Simplemente es... Hay que regenerar las intenciones del aprecio por Santos. Pero eso... Hoy son unas cenizas. Déjame antes de ir con Oscar. Dice Alejandro González. Ese Juan Cortés, o sea, el español. El ministro. ¿Lo he dicho? Él dice Juan Cortés. Él dice Juan Cortés. Pues bueno, si me estás juntando a mí con la... No, está hablando del de Orlegui. O sea, él... ¿Cómo se llama? Juan Delgado. Ah, fíjate que hasta ahorita entiendo por qué me estaban chingue chingue toda la semana con que habla de Juan Delgado y entrevista. Yo, pues, ¿quién es ese güey? Perdón, no lo digo como insulto, lo digo como referencia hacia mí mismo. Yo no sé quién era. Yo le cambié al aire públicamente el nombre 30 minutos después de conocerlo, pero como creo que, a ver, no lo mostramos en televisión, ni foto, ni nada, entonces la gente, estábamos hablando de un ser etéreo. Sí, alguien que andaba ahí en el... Sí, bueno, pero ya había hecho aterrizaje. Alejandro González dice, ese Juan Cortés, así le puso. Muy bien. Se llama Juan Delgado. Se llama Juan Delgado. Lo voy a leer como le escribió. Se me afigura que era un cuate que se iba a quedar sin chamba y pidió de favor que no lo corrieran. Y pues lo acomodaron donde lo pudieron poner. Ahí lo pusieron en el puesto de prensa. Pues él dijo, luego el Santos también, tantito ha dicho que tiene amplia experiencia en comunicación, en tales cosas y bla, bla, bla. Por eso se me ocurrió a mí rápidamente. Y de manera mendiga de mi parte, no lo reconozco, pues nos mandaron otra vez a Hernán Cortés. ¿A qué? A conquistar la Nueva España. Yo nomás te preguntaría, ya siguiendo en el tema histórico de este país, de la conquista, espérame... Esto está mal contada. ¿A quién fue? Al que le quemaron los pies. ¿A quién? Cuauhtémoc. Bueno, también todavía está aquí entre nosotros, o nosotros somos el Cuauhtémoc que nos están quemando las piernas. Pues todos. Somos también nosotros. Perdón, perdón lo que te voy a decir. Discúlpame lo que te voy a decir, Oscar. ¿Pero qué pregunta tan pendeja hiciste? Tenemos el carbón en los pies todavía y preguntas que si nos están quemando los pies. No, porque muchos aquí ya nos sentimos daneses. No. Sobre todo cuando estamos enfermos, güey. Esa respuesta quería. Tenemos el pinche carbón en los pies quemándonos, ya estoy diciendo. Anda, mendigo. Entonces era necesario que llegara. Fue una necesidad histórica, no deportiva, que llegara este hombre aquí a México. Ya no digan babosadas y ya terminado el programa ya. Juan, mira, te voy a decir algo que no es broma. No es broma. No es broma. Un uruguayo ya te dijo castigador. Un español ya te recriminó el comentario. No, si fíjate que él no me ha recriminado nada. Bueno, te lo refutó. A ver, déjame otra vez tamizar. Él me hizo una pregunta que no me acuerdo cuál fue. Y mi respuesta fue: Orlegui se ha dedicado a matar la emoción de la gente. Entonces, ¿qué pregunta pudo haberme hecho? ¿Por qué matar? No, esa fue mi respuesta a la pregunta que él me hizo. Entonces, la pregunta pudo haber sido: ¿qué ha hecho Orlegui en la comunidad? Pues matar la emoción de la gente. O sea, lo que quiero llegar es que si tú estuvieras en las Naciones Unidas con un uruguayo y un español, ya hubieras armado una guerra. Ah, claro. Pacífica, ahí nomás entre... Pacífica. Qué bueno que no te mandaron de delegado a la bronca en Ecuador. Sino pero guerras también de conversación, de términos, de aceptación. Ahora, no, esto no lo he dicho
pues sí lo he pensado como 6 veces. Si el señor Juan Delgado sabe perfectamente cuál fue el papel de Hernán Cortés en México, en la Nueva España, debe estar hasta agradecido con que yo le haya puesto ese apodo. Allá tienen otra versión. Nosotros sí, también. Hernán Cortés, sí. Otros sí. Datos, sí, otros, ándale, otros datos. Imagínate a Juan recibiendo a Cristóbal Colón y luego a Hernán Cortés. A ver, cabrón, se me suben al barco y se regresan, hijos de puta. Cristóbal Colón. A ver, Colón, aquí no estás descubriendo ni madre. Y en el barco que se van a regresar, lo que quepa de Orlegui lo suben. Llévense un balón. Llévense de perdido un balón. Te digo que ya termines este programa, por favor. Jugando en el trayecto. Esta fue cuando se puso bueno por tu comentario, güey. O sea, tú fuiste el que empezó porque dijiste, nos estaremos quemando todavía. Claro que nos estamos quemando. ¿Qué no viste que yo moví los pies, cabrón? Cuando dije quemar. Eso es como, oye, ¿tendremos el agua hasta el cuello? Sí, güey, nos estamos ahogando. Sí, no tenemos salvavidas. Te estoy diciendo que van a pasar 3 meses y medio antes de que volvamos a ver al Santos jugar fútbol de manera competitiva. Exacto, güey. O sea, qué horror. O sea, en 3 meses, señores, nos rentamos para bodas, 15 años, piñatas, no, o sea, ay, Dios mío. En términos del programa, quiero suponer que la gente está festiva, o sea, se está riendo de nosotros y con nosotros. No, como buenos mexicanos, ya ríete de la desgracia, ¿no? Sí, las personas que se comunican están en el mismo nivel de incomodidad, molestos por el Santos. Los últimos 3 años nomás hemos visto cómo arrastran el prestigio, ¿no? O sea, a Juan no le agrada que yo diga esto, pero se me hace muy apropiado. ¿Sabes qué le vale? ¿Qué tiene a su favor, Orlegui? Que es el único equipo que tenemos. El que no tiene más con su mujer fútbol, se acuesta. Ah, sí. De fútbol, sí. Sí, de veras. No, pues no sé, porque ya también ya la abandono o los niveles de desinterés ya son muy altos. A mí lo del América, francamente, ya me decepcionó. Sí, yo no sabía eso. No, fue una cosa. Éramos Santa Úrsula en chiquito. Fíjate lo que voy a decir. Para colmo de la fregada, coincide con el fin de semana del eclipse y aquí estaba hasta la M de gente que obviamente muchos le iban al América. La derrota más dolorosa de todos los últimos 2 años que acabo de enumerar fue la del juego aquí contra el América. Estuvo más allá del resultado de fútbol. Nomás para apuntalar lo que acabas de decir. 3:20 de la tarde del pasado lunes. 3:20 de la tarde del pasado lunes, 8 de abril. Escuchando radio local que entrevistaba gente que había estado en el Cristo de las Nuevas y dijeron, damas entre ellas, somos de la Ciudad de México, vinimos al juego de la América, pero por motivo del eclipse. Sí. Claro. Es triste en el sentido de darse cuenta